Cirilo, por favor, ¿puedes sacar la basura? Sí, mamá, ya voy. ¡Osh! ¡De nuevo fue ese sapo! Hijo, no se te olvide guardar el material para tu exposición de mañana en la escuela. Sí, mamá, ya lo guardé, aunque no me gustaría ir a la escuela. Ojalá no tuviera que ir mañana a la escuela. Ojalá no tuviera que ir nunca. ¡Ah! Ya estoy harto de que ese Toñito me esté molestando todo el tiempo. Yo no le hago nada y él a mí me pega todos los días o me avienta. Pues tú también, aviéntalo. ¿Quién dijo eso? Pues yo, ¿quién más? Sí, pero ¿quién eres tú? Soy tu conciencia. Suenas más a fantasma. Bueno, soy el fantasma de tu conciencia. ¿Estás ahí entre los arbustos? No, estoy acá. Ay, perdón. Creo que se me aturó algo. Definitivamente no eres un perro. No, ¿cómo crees? De eso no hay en mi planeta. ¿Tu planeta? ¿De dónde vienes? Ah, ya ni para qué acordarnos de las cosas tristes. Ese lugar está muy lejos y quizá no pueda volver nunca. Pero dime, humanito. Cirilo, mi nombre es Cirilo. ¿Qué estaban pensando tus padres cuando te pusieron ese nombre? ¿Y el tuyo? Yo soy M24-J. ¿En qué estaban pensando tus padres también? ¡Ey, bien bajado ese balón, Creo que te llamaré... ¿Cómo te decían en tu planeta? Pues M24-J. Bueno, pues desde ahora serás Melmar. Me gusta, y para los amigos, Mel. Sí, y para mis amigos que me digan Siri o... ¿Rilo? No, no queda, ni modo, Cirilo a secas. Pero dime, ¿quién es ese tal Toñito? Un niño de la escuela que me molesta todo el tiempo. Por eso ya no quiero ir. Nunca he sido muy fan de la escuela. ¿En tu planeta también había escuela? Uy, sí. De ese mal no se salva nadie. Jeje, eres gracioso. Me caes bien. Sí, lo sé. Soy encantador. Si yo fuera tú, obligaría a tal Toñito a mantenerse alejado de mí. Pero, ¿cómo? Él mide como 2 metros. Pues, ¿qué le dan de comer a ese niño? Y, pues, yo soy así. Es verdad. No tienes mucho con qué pelear. En ese caso... Sí, de nuevo lo mismo. No me dejaron salir mis papás. ¡Ahí viene mi hermana! ¡Uy! ¡Qué linda señorita! ¡Escóndete, Mel! ¡No! Mejor preséntamela. Si te ve, me va a acusar con mis papás y no te voy a poder esconder. Pues no me escondas. Me duermo en su cuarto. ¡Melmar! Ok. ¿Y dónde me escondo? Ahí, entre la basura. ¡Ve, rápido! Sí, lo juro. Algún día voy a tener que escaparme. Creo que debo colgar. Mi hermano está aquí. Te hablo luego. Bye. ¿Qué haces ahí, enano? Aquí... Nada más, cuidando la basura. ¿Y qué tanto le cuidas? Pues... Cirilo, ¿qué te pasa? Nada. Cirilo, la basura se está moviendo. Han de ser cucarachas. Son gigantes. ¿Por qué? ¡Uy! Se volvió a mover. ¡Ay! Ya no aguanto estar aquí. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Y la bestia habla! Oye, yo no soy ninguna bestia. Yo soy todo un galán. ¿Tienes que hacer algo esta noche? ¡Ah! Ya, Maggie, tranquila. ¡Mamá! No grites. Melmar no es malo. ¿Melmar? ¿Así se llama esa cosa? Así me puso él, aunque yo prefiero Mel. Cirilo, estás loco. No sabemos qué es esa cosa. Si es peligroso, si come niños... No, eso sí no, guácala, la carne de humano. Pero la de sapo, uy, ¿dónde anda ese sapo? ¡Ey, sapito, ven acá! Cirilo, eso está mal, tenemos que decirle a mis papás. No podemos, lo van a correr. ¿Y qué? ¿Piensas tenerlo en la basura todo este tiempo? No, ahí no, apesta.
No, podría quedarse en mi cuarto. O en el de ella. No, a mí no me metas en todo esto. Yo voy a ir con mis papás. No, Maggie, espera. No, déjame ir. Tengo que decirles. Si les dices, les voy a contar que te quieres escapar con Kevin. Tú no vas a decir nada, enano. Y tú tampoco. Pero esta tarde o temprano se va a saber. No si tú cierras tu bocota. ¿Y Melma? ¡Ah! No hagas eso, Joaquina. Ay, pero nunca la escuchan a una. Cirilo, ¿me pasas la mayonesa, por favor? Y todas son intrigas de esa. ¡No le hagas caso! ¡Cirilo, pásame el jamón! Pero esta mujer es necia. Ay, Cirilo, esto no es el jamón. ¡Ah, lo siento! Hola, hola, mamá. Ah, hola, Maggie. Hola, Cirilo. ¿Cirilo? Si tú estás ahí, entonces... ¡Hola! ¡Ah! ¡Ey, ey! ¡Despierta! ¡Ey! No, ya fue. ¿Qué? ¿Pero qué está pasando aquí? No sé, solo hizo... ¡Ah! Y se cayó. ¿Carol? ¡Ay! ¡Aléjate de mi esposa, cosa horrorosa! No, papá, no le pegues a Melmar. ¿Melmar? ¿Qué o quién es Melmar? Pues yo... Ustedes, niños, también, aléjense de esa cosa. Oye, ya te dije que me llamo Melmar. ¿Tú? Cállate. Al rato arreglo las cosas contigo. Ustedes ayúdenme a llevar a su madre a la sala, por favor. Hazte para allá. Uy, está bien. Pásale. Carol, ¿estás bien? ¿Qué le pasó a mi mamá? Eso sí, mi pequeño amigo, es el efecto Melmar. ¡Wow! ¡Qué impacto causó! Carol, despierta, por favor. ¿Qué sucedió? Ay, creo que tuve una pesadilla. Soñé que una bestia horrible estaba sentada en la cocina conmigo, haciéndose pasar por Cirilo. No, yo no. Tú te confundiste. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Qué es esa cosa? Mamá, tranquila. Él es Melmar. Yo no hice nada. Él llegó. Sí, señora. No le echen la culpa. Yo llegué solito. Mi nave se estrelló y caí aquí. ¿Tu nave? ¿Eres algún experimento militar o algo así? No, nada de eso. Ellos menos saben de mí. Yo vengo de otro planeta y mi verdadero nombre es M24-J. Pero Melmar para los amigos. Mi nave cayó en este patio. Casi me como a su sapo. Cirilo me encontró, me escondió en la basura y Maggie despreció mi cita. ¿Cómo? ¿Tú invitaste a mi hija a salir? ¿Qué importa? Si fuera él u otro, tú nunca me dejas salir. Eso es otro tema del que luego hablamos. Porque no me gusta que salgas con ese chico Kevin. Además, ¿qué nombre es ese? Kevin. Pues también, ¿qué nombre es Cirilo? Bueno, ya, basta. Esto no puede seguir así, Maggie. Tú no vas a salir con Kevin, ¿ok? ¡Ay! Y tú, Cirilo, no te puedes quedar con Melmar. ¡Pero papá! Y tú, Melmar, quédate ahí hasta que sepamos qué hacer contigo. Llamar a la policía, al ejército, a Jaime Maussan, o no sé qué hacer contigo. ¡Ay! Algo me va a dar si esa cosa sigue aquí. Tranquila, Carol. No pasa nada. Obviamente no se va a quedar aquí. Déjame llevarte a tu cuarto para que puedas descansar. Pero, ¿y Melmar? ¿Qué van a hacer con él? Por fin dijo mi nombre. Pues ya es muy noche para hacer algo. Tendrá que quedarse hoy. Melmar se queda. Bueno, ya. Todos a dormir. Maggie, Cirilo, a sus cuartos. Tú, Melmar, dormirás en la sala. Bueno, mínimo no fue en la basura. Ay, creo que no voy a poder dormir tranquila hoy. Vamos, Carol. Así que esta es la casa de una familia. Se ve bonita y acogedora.
Y también se ven muy contentos. Supongo que así se ven cuando tienen unos padres y hermanos. Me gusta este lugar. Es muy lejos de mi casa. Creo que ya extraño a M23-D y a M17-K. Grandes amigos. Pero no sé cómo regresar a casa y tampoco sé si hay una casa a la cual volver. Ah, ahí está, Cirilo. Vine a decirte buenas noches. Y creo que también vine a despedirme. Mi papá dijo que mañana regresando de la escuela tú ya no ibas a estar aquí. No quiero que te vayas. ¿A dónde vas a ir? Ah, no te preocupes. Ya encontraré otra familia que espantar. No es justo. Tú eres bueno. Te podrías quedar con nosotros. Sí, pero si me quedo, creo que tu mamá jamás volverá a dormir del miedo. Está bien, lo entiendo. Si a mi casa hubiera llegado un humano raro, también me hubiera espantado. Ellos solo quieren protegerlos. ¿Pero de qué? Deberían de protegerme de Toñito. Ese sí hace daño. Cirilo, prométeme que mañana vas a ser fuerte en la escuela y no te vas a dejar de ese tal Toñito y que te vuelva a hacer daño. Demuéstrale que tú eres... Bueno, no eres más fuerte, pero... Ah, sí, más inteligente que él. ¿Lo juras? ¿Y si me golpea más fuerte? Bueno, pues cuando corra, le metes el pie. Te voy a extrañar, Menmar. Suena raro, pero yo también a ti, Cirilo. Tú eres mi único amigo. Y siempre contarás conmigo. Cirilo, ven a desayunar. Se hace tarde. Ya voy, mamá. Vi que la sala ya está vacía. ¿A dónde llevaron a Melmar? Bueno, Cirilo, sobre eso, tu madre y yo queríamos decirte que... pues sabemos que es una criatura rara y seguramente es muy diferente a nosotros. Sí, ya dijeron eso ayer. Pero creo que Melmar ha demostrado que no es alguien peligroso. Y que por el contrario, hasta es agradable. ¡Yey! ¡Ya acabé! ¿Ven? ¡Se los dije! ¡Melmar! ¿Qué pasó? Y tenemos que decirte que tu madre y yo cambiamos de opinión. Sí, Cirilo. Melmar puede quedarse. ¡Melmar se queda de nuevo! Por eso estoy preparando el desayuno. Quizá ya no para la próxima. Los huevos tenían cascarón. Gracias, y ya lo verán. Melmar será uno más de la familia. Bueno, como les decía... M23-D y yo estábamos a punto de ser llevados por la policía. Entonces...